El día de hoy le presentamos el mensaje que dio el candidato al Senado por el PRI, Antonio Tláhuac, en el sede de campaña del licenciado Víctor Manuel Vázquez Tapia. Vamos a presentar a un candidato que sale de gobierno. Es un candidato que a través del trabajo ha adquirido una madurez para gobernar de manera consciente, de manera equitativa, sin visivos, apoyando a todas las personas que lo necesitan. No lo cuenta contigo y sabemos que desde el Senado Unido vas a ser un Michoacán fuerte y con futuro. Presentamos a ustedes a nuestro candidato a la Diputación Federal, al Senado de la República. Le emociona, amigos. Actualmente diputado federal con licencia y próximo senador de la República, a nuestro amigo y a un colombiano más, porque así lo queremos aquí, Toño Izaga. Thank you.
sino valientes y capaces de desafiar el presente y de mirar el destino, de mirar con visión, con vista y con vivencia para poder resolver los problemas que enfrentamos. Por eso, en los priistas debe de haber un espíritu revolucionario. En cada priista debe de nacer la gran energía de trabajar por México, de hacerlo con ganas, con vocación. Esta campaña y la próxima responsabilidad que tendremos de gobernar exigen que todos hagamos sangre por puro medio. ¡Nadie está sentado! ¡Nadie! El mensaje que dio el candidato al Senado por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Toño García Conejo, esto en el cierre de campaña de la doctora Belinda Iturbide Díaz, candidata a la presidencia de Purándigo.
ni fecha que no se cumpla, compañeras y compañeros. Estamos a 5 días para lograr la victoria aquí en Puruan Video. Los saludo con mucho cariño, con mucho respeto, muy agradecido con cada una de ustedes, con cada uno, por hacerse el espacio de venir este mediodía aquí al corazón de Purándido para encontrarnos. Muchas gracias a todas, a todos. Les agradezco a esas banderas amarillas. Quiero ver esas banderas amarillas. Agradezco mucho a esas banderas azules que hoy flotan en el aire. A esas banderas naranjas. Muchas gracias a todas, a todos. Saludo a mi querido amigo y próximo diputado federal, Carlos Torres Piña. Hermano, qué gusto que nos estés acompañando. Saludo a mi amigo luchador, a Mauricio Prieto y a Francisco Piceno, ambos próximos diputados federales. Estoy seguro que lo vamos a lograr. Y es un placer saludar a Humberto González y a su suplente, próximos diputados locales. Saludar con mucho afecto y cariño a mi querida amiga Alma Mireya González y a Laurita Esquivel, ambas próximas senadoras de la República. Para mí, hoy es un día muy especial venir a Purándiro, acompañar a la planilla y a nuestro candidato a síndico y por supuesto a una mujer surgida de las bases, una mujer que le gusta hacer el bien, que le gusta ayudar a la gente, que le gusta tender la mano a quien más lo necesita. Y hoy estoy seguro que vamos a tener en Purándiro a una presidenta municipal, a la doctora Belinda. ¡Arriba Belinda! ¡Arriba Belinda! Querida doctora, qué gusto venir a acompañarte. Aquí está tu gente. Está la gente que sueña con un relevo, gente que espera mucho de ti. Y estoy seguro que lo vas a lograr, porque vas a contar con el respaldo del Congreso de la Unión. Te vamos a ayudar para que hagas obras en plena seguridad y para que ayudes a nuestra gente del campo, que tú con mucha claridad lo has expresado. Compañeras, claro que Belinda va a ganar. Compañeras, compañeros todos, miren, tenemos casi 45 días los que van de candidatos a elección de presidentes municipales, en el caso de Belinda, y también casi 45 días Humberto como candidato a diputado local. Mauricio, Alma y yo llevamos prácticamente 3 meses recorriendo, en mi caso y de Alma, el estado de Michoacán. Todos los días, los caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. Todos los días, saludando a la gente de frente, a los agricultores, a los artesanos, a los ganaderos, a las amas de casa, a los indígenas, a los estudiantes, a los académicos, a los constructores. Hemos hecho una campaña de esfuerzo, una campaña muy alegre. Estar con la gente, comprometerse con la gente y decirles qué quiero ser como senador de la República. He hecho una campaña ganadora, porque le he dicho con mucha claridad a la gente por qué quiero ser senador de la República. Y ya lo expresé, que voy a llevar al debate al Senado de la República el tema económico, lo que tiene que ver con el empleo y el salario. Vamos a debatir ese tema, porque tenemos que mejorar las condiciones de vida de la gente. Hay que traer inversión, hay que generar ese empleo
que la gente busca esa oportunidad de emprender un pequeño o micro negocio. Y Michoacán es un estado que da para eso y más. Pero necesitamos dar el otro paso. Hay que industrializar lo que producimos. Durándiro es un municipio muy productivo, pero necesitamos dar el valor agregado. Aparte de ayudar a los agricultores con maquinaria y con los implementos más necesarios, hay que darle valor agregado a lo que produce Michoacán. Michoacán es un estado muy rico en producción frutícola, pero no estamos industrializando, estamos mandando la fruta cortada del árbol. Por eso, eso será mi debate en el Senado, y vamos a generar condiciones de trabajo para nuestros jóvenes y para las mujeres y para los hombres de Michoacán. Ese es el gran reto. El otro tema, el tema de la seguridad. Necesitamos vivir en paz y en armonía, y ese es un reto de todas y todos. Mi aspiración como senador de la República es que voy a seguir fortaleciendo el esfuerzo que ha hecho el gobierno del estado de contar con policías confiables, pero aún falta mucho. Necesitamos seguir respaldando esa parte, pero lo más importante, o no menos importante, es implementar un programa nacional integral que venga a fortalecer los valores cívicos y éticos. Hemos perdido en algún momento de la vida, descuidamos el tejido social, y hoy prácticamente muchos jóvenes están creciendo, muchos niños, sin el fortalecimiento de los valores cívicos y éticos que son necesarios para una sociedad. Para poder vivir en armonía y en paz, tenemos que ir acompañado de esos valores. Por eso he dicho que este programa preventivo nacional integral va fortalecido con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud, con el acompañamiento de la sociedad. Si no logramos cuidar y romper ese círculo vicioso que se da mientras detienen al niño, al joven que tiene 18 años, 17 años, porque anda en conductas antisociales, ahí va atrás el de 10, el de 11. Necesitamos cuidar la semilla desde el nacimiento. Por eso un programa nacional de prevención del delito será implementado desde el Senado de la República. Ese es mi compromiso con Michoacán y con México. Compañeras y compañeros, son cuatro ejes: económico, seguridad, combate a la corrupción y a la impunidad, cuidar el medio ambiente, pero sobre todo me voy a focalizar a dos grandes temas. Sin descuidar a los adultos mayores, sin descuidar la salud, sin descuidar la educación, pero me voy a enfocar como senador de la República en dos grandes tareas: trabajo, salarios dignos y seguridad. Esa será mi tarea como senador de la República. Finalmente, miren, compañeras, vamos a bajar un poquito las banderitas para alcanzar a ver los rostros allá atrás. Miren, compañeras y compañeros, hemos hecho una campaña muy intensa. Tengo información que Belinda, junto con Humberto y Mauricio y su familia, su candidata síndico, han tocado puerta por puerta, han llevado el mensaje, ha quedado muy claro los compromisos con la gente. Hay otros que pretenden ganar comprando voluntades. Hay otros que pretenden ganar desde un café, desde un restaurante. Están pensando que porque los vientos corran a su favor, porque eso piensan, están equivocados. Para ganar una campaña se necesita estar de frente con la gente. Para ganar una campaña se necesita hacer compromisos con la gente, porque ya la gente no cree, y menos aquellos que piensan que van a ganar
sin hacer campaña. Se equivocan, piensan que porque algunas encuestas dicen que van súper bien, piensan que eso es todo. Son encuestas manipuladas. La mejor encuesta va a ser el próximo domingo, cuando estemos festejando nosotros, sí, el triunfo arrollador. Para que no se sorprendan, aquellos que ya juran que ya ganaron, se equivocan. Se gana con compromisos con la gente, se gana recorriendo calles, se gana recorriendo colonias, se gana con estructura. El responsable de cada sección, el responsable de cada zona, el promotor que va casa por casa. Por eso un fuerte aplauso para los que están en las secciones y son promotores. Un fuerte aplauso para ellos.